Sí, seguimos con lo que es la oración impersonal. Tenemos que recordar que este es un tema de cuarto que tenemos que llegar y desempolvar ahí los materiales, ¿verdad? Y revisarlo porque se va a ver nuevamente en bachillerato, pero se va a ver muy breve. De todas formas, acá tenemos entonces un material de apoyo que les puede servir para refrescar esos conocimientos, Milena. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oración impersonal. Es una oración muy sencilla porque tiene una característica básica y es que no tiene sujeto, ni siquiera tácito, ¿verdad? Solo tiene predicado. ¿Por qué sabemos que tiene predicado? Porque tiene verbo y el verbo siempre va a ser parte del predicado. Es lo que conocemos como una oración unimembre porque tiene solo predicado, no tiene sujeto. Cuando se hace un análisis sintáctico, siempre se busca primero el verbo y después se busca el sujeto. Bueno, entonces, como esta no tiene sujeto, desde un principio nosotros nos damos cuenta que la oración es impersonal. Es muy fácil de identificarla. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Ya recordemos los conceptos de sujeto. El sujeto era de quien se habla en la oración. Ojo, es de quien se habla y en este caso esta oración no va a tener sujeto. Aquí tenemos un ejemplo, la naturaleza está viva. Esa es una oración personal, tiene un sujeto. En la mayoría de los casos, el sujeto hace la acción, salvo en la oración pasiva, que la recibe, ¿verdad? Por ejemplo, los niños corrían. Además, hay que recordar del sujeto que concuerda, eso es un detalle importante, el sujeto concuerda en persona y número con el verbo. Si el sujeto es plural, el verbo es plural. Si el sujeto es singular, el verbo es singular, etcétera, ¿verdad? Y tenemos, viajan las nubes. Y generalmente lo encontramos preguntándole al verbo quién o quiénes. Nace un niño, quién nace un niño. Entonces, teniendo estos conceptos claros de sujeto, nos vamos a dar cuenta que la oración impersonal no lo tiene. Veamos algunos ejemplos. Llueve mucho todavía. Tiene verbo, llueve, pero no hay una respuesta a quién llueve. No tiene sujeto y entonces la oración es impersonal. Igual aquí, hubo un accidente horrible. Tiene el verbo, pero no dice quién hubo, ¿verdad? Aquí dice qué, pero el qué me responde a un complemento directo, no a un sujeto. Eso hace que las oraciones sean impersonales, no tienen sujeto, ni siquiera tácito. Hay cuatro tipos de oraciones impersonales. Las más sencillas son las oraciones típicas, llamadas también naturales. Estas son aquellas en las que el verbo expresa un fenómeno natural. El verbo, eso es importante. Por ejemplo, en invierno oscurece más temprano. Oscurece es el verbo. No dice quién oscurece, por eso es impersonal, porque no tiene sujeto. Es impersonal típica porque el verbo es un verbo natural, es un verbo que expresa un fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, hay que tener cuidado, que no es la oración la que va a expresar un fenómeno natural, sino el verbo. Ante una oración como hace mucho frío, esa no es impersonal típica porque el verbo es hace y hace no expresa ningún fenómeno natural. Entonces hay que tener cuidado que la oración típica es aquella en la que el verbo exprese un fenómeno natural, ¿verdad? Luego tenemos las otras oraciones, las oraciones gramaticales. Estas oraciones están formadas por tres verbos que son ser, hacer y haber. En tercera persona de singular. Aquí tenemos ejemplos. Hace mucho frío, ¿verdad? No dice quién hace, ahí tenemos hace mucho frío. Hubo muchos muertos, hubo, y es muy tarde. En ninguna tiene sujeto, todas, la mayoría de ellas tiene complemento directo. ¿Qué hace? Mucho frío. ¿Qué hubo? Muchos muertos, complemento directo. Pero no tiene sujeto, y eso la hace impersonal. Es impersonal gramatical por el verbo que la conforma, ser, hacer o haber. Luego tenemos una impersonal con C, que tiene una partícula impersonal llamada se. Por ejemplo, se vende ropa usada. No dice quién vende, y eso la hace impersonal, solo que se vende ropa usada. Y vean que tiene la partícula se. Este tipo de oraciones se parece mucho a la pasiva. Hay que tener mucho cuidado porque la solemos confundir, la pasiva con se con la impersonal con se. Se parecen mucho. Inclusive a veces es igual. Va a ser pasiva dependiendo del sentido que le dio el emisor de la misma. Entonces, una oración como esta se podría interpretar como pasiva o se podría interpretar como impersonal. Si es pasiva, ropa usada sería el sujeto y sería una pasiva con C porque la ropa usada no se vende sola. Y si no, sería impersonal. Pero para bachillerato, en los ejemplos, no vamos a tener grandes problemas para identificarla.
Ante la pregunta que es correcto si decir se vende helados o se venden helados, ambas formas son correctas, solamente que una es impersonal y la otra es pasiva. ¿Cuál es pasiva de las dos? La que tiene el verbo en plural, porque la impersonal con C siempre tiene el verbo en singular, siempre. Y recordemos que el sujeto debe concordar con el verbo, entonces si helados es el sujeto, el verbo debe estar plural, porque el sujeto es plural, venden. Y si no, entonces helados ahí ya deja de ser sujeto, se vuelve complemento directo. Es importante determinar entonces que la diferencia entre la impersonal y la pasiva básicamente está en el sentido que se le da. Y es importante que si aparece el verbo en plural, automáticamente es pasiva, porque nunca vamos a encontrar una impersonal con C en plural. La única impersonal en plural que existe es la eventual, la otro tipo de impersonal que hay. Tenemos la impersonal eventual. Es la única de las cuatro que tiene el verbo en plural. Es fácil de distinguir. ¿Por qué? Porque a la hora del bachillerato nos la van a preguntar entre las mismas impersonales. Nos van a decir, una impersonal eventual es, y en las opciones a marcar van a venir las otras impersonales. ¿Por qué no las van a mezclar con otro tipo de oraciones? Porque la gente trata de ponerle sujeto tácito y eso hace que la oración se vuelva ambigua y en bachillerato eso no es posible porque tendrían que darla por buena. Entonces, tiene que estar muy, muy clara. Entonces, si a mí me preguntan un ejemplo de impersonal eventual y todas las opciones son impersonales, la única impersonal eventual que existe es la que está en plural. Entonces, automáticamente esa va a ser la respuesta correcta, no va a haber otra. Tiene que ser muy clara. La eventual es impersonal, no tal vez porque no tenga sujeto como sus hermanas impersonales, sino porque el sujeto está escondido, no se quiere dar a conocer, ya sea porque en ese momento no se conoce o porque lo tenemos que ocultar a propósito. Por ejemplo, ante la oración tocan a la puerta, no sabemos quién toca hasta que no se abra, entonces es un sujeto, es una oración impersonal porque el sujeto es desconocido. Llaman por teléfono. Dicen que la vieron con Luis y ahí uno pregunta, ¿quiénes dicen? Dicen, porque se expresa a manera de chisme, ahí quizás sepa el sujeto, pero no lo quiero decir. Cuentan que se casó embarazada. ¿Quiénes cuentan? No lo quiero decir. Entonces son oraciones eventuales donde yo a propósito a veces quiero esconder el sujeto. Vean que muchas veces se expresan a manera de chisme y que yo trato de ponerle siempre un sujeto tácito. Tocan, ¿quiénes? Ellos. Pero para que eso no se presente ambigüedad a la hora del bachillerato, me la van a preguntar o con una forma muy clarita de ver que no va a tener sujeto, porque todas las demás van a tener un sujeto muy evidente, o porque me las mezclan con las otras impersonales. Aquí tenemos una síntesis para ustedes. La oración impersonal entonces no tiene sujeto del todo, ¿verdad? Va a ser típica aquella que el verbo exprese un fenómeno natural. Por ejemplo, anoche tembló en Punta Arenas, donde tenemos el verbo tembló. Va a ser gramatical si tiene el verbo ser, hacer o haber en tercera persona. No hay lugar, no dice quién, no hay quien ejecute la acción. Vean que en ninguna hay un sujeto que ejecute la acción. En se necesita costurera es una impersonal con C, tiene la partícula C, dice que se necesita, complemento directo, pero no dice quién la necesita, entonces es una impersonal con C. Y la eventual, que es la única que usa el verbo en plural, dicen que es el fin del mundo. No queremos decir quién es el que anda diciendo eso, solamente lo dice. Espero que esto de la oración impersonal les haya servido para desempolvar un poco los conocimientos del año pasado. Muchas gracias.